Y seguimos el recorrido. Ya vamos aquí, ya un poco más cerca, entre más, más cerca y más y más y más. Mira, hay ganado. Aquí está la chucha de Chepe. Es la chucha de José, de Chepón. Bueno, la pobre chucha viene bien cansada también. Va, los bichos allá van también. Otro chisme más que te cae. ¿Ah? Sí, no aquí. Ay, no, aquí voy a pausar porque hay un cerco. Y seguimos. Chepe, no vamos a llegar, pues. No. Ahí en la sombrita. Chepe, ¿por qué no trajiste un boxer? Como me bañaste, ¿verdad? Vos dijiste ya no voy a utilizar. La verdad, estos vaciles sí son buenos. Sí, bueno, van a ver como vos ya bien. Ahí voy a pausa. Para los bichos. Ansiosa por querer llegar. Para poder respirar aquí. Yo ya no aguanto ya. Pero. Ya, alégrense que ya estamos en el lugar ya. Ya. Sí, no, y está ya. Ya esto es lo último ya. Alberto por allá se quedó porque dijo que ya no aguantaba. El corazón dijo que mucho lo estaba forzando. ¿Y vos cómo te sentís? El dolor de corazón. Dolor de corazón. ¿Cómo se llama la chucha? Niebla. Niebla, agua. Niebla, agua. Lleguemos todos pronto, los pocos los bacos. Así es, aquel palomango, Eva. De luego. Diablo, mira. Diablo, quita. Va, suscriptores, como pueden ver, ya vamos entrando aquí ya. Como les dije que. O sea, ya se sentía el sol fuerte y todo. Obviamente veníamos en un plan donde pega bastante el sol. La verdad, este día como que ha estado demasiado caliente. Pero ya ahorita aquí ya vamos entrando a la montaña. Ahorita ya se siente de lo mejor ya ir aquí. Ya nuestros dos chicos se los adelantaron. Ya los otros vienen aquí ya hasta con la lengua de fuera. Alberto se quedó por atrás porque dijo que ya no aguantaba y él iba a descansar. Pero aquí estamos ya. El nombre de aquí es mira más bonito. O lo que. No, agarra el baldo. Uf. Una delicia. Ah, no, pero hay un poquito de agua el que cae. No alcanzas a salir. No salís. No salís. Pasáchale. No más vean qué hermosura, suscriptores. Chele, ahí no era, chele. Aquí te hubiera subido. Qué feo. Ya vinieron a pescar aquí, mira. Aquí vienen los otros chicos, ya solo Alberto falta. ¿Qué? Ya va a aparecer por ahí también. Si sale un poco movido es porque aquí estamos todos para caminar, entonces hay ratitos que me descuido de la cámara. Porque igual tengo que ver dónde me voy a parar. ¿Cuál es su trayectoria? Qué lindo estar aquí. Una chulada, vienen. ¿Cómo le dicen? Fíjate que estábamos perdidos. ¿Qué pues? Estoy grabando, niño. No de nada tengo ya. Yo aquí no voy a ¿saben yo lo que quisiera? Bañar.
Así como sí, no se puede porque tengo que esperar que rebaje el sol. Pero sí es bonito, venir aquí sí es bonito. El clima, pero la caminada es la... Sí, nosotros la primera vez que vinimos pensamos que había poza. No había. ¿Sabes cuál es el problema? Están de una piedra de esas para moverla. ¿Cómo pudo? Pero la vez pasada era un chorro, vamos, que hasta lo botaba uno. Peligroso, lo aventaba uno ya por acá. Ajá. Y entonces uno no se metía al propio recio, a una par. Se metía al propio. Sí, con la madre el niño sí se metía. La madre linda. Nada, ni habla. Va, están ya los chicos ajuntando el fuego ya. Por ahí viene Alberto. Alberto, apúrele. Alberto. Vaya, están ajuntando. Tres leñas, Beto. Con eso que trae viene apenas ya. Tres leñas. Ya perdí juego. ¿Qué fue lo que dijo Jan? Nada. Solo yo quizás escuché. Vaya, ¿usted qué va a hacer ahorita? Ay, no pude. ¿Qué le fue el tomate? Se me fue el tomate. Ahí cayó el loco. Uy. Dios. Ah, lo pateas. Ah, está solo, guau. Qué chulada. Alberto, tenés muriendo ya. Vengo muriendo suscriptores. Me caí en el camino, nadie me auxilió. Vengo agotado. Qué vergüenza, mira. ¿Ah? Ahí está Fabio. Niebla. Niebla. Malbert. Llegué. Llegó a su destino, Alberto. Llegué a mi destino, llegó porque lloraba. La Paola comanda, la carita bien colorada. Fabri dice que qué le importa. Loco. Fabri. Fuerte declaración, le dije que llegué yo porque lloraba. Yo no he dicho nada. Qué bárbaro usted. Está bueno, para mí mejor. Yo, qué tío. Grandes músculos los que muestran. Mostrando desde cuerpo. A todas las babies. A todas las babies. A todas las babies. Tanto mujeres como hombres, a él no le importa quién mostrarle. De veras, por favor. Vaya, está. No, ya no. Va a empezar a cocinar ahí. ¿Quién me dio la gente? Mira, para allá parado. ¿Qué está haciendo usted? ¿Todavía? Ah, comentarles que esta era la comida. Esta es la comida que van a preparar las chicas. Fabri, José, decirles que es la comida de la que les hablábamos. Sí, es la que vamos a preparar. Pero traen un vergo de pescado. Saca la pieza y no se quema. Por tu culpa, mona, bella. Chele. Quiero ver. No, mira, pues. Miren, el cuchillo ensartado. Ensartado en un volado. ¿Pasa por el cuchillo? Vaya. Empató el cuchillo en un volado.